Buenas tardes. Buenas tardes a todos, 457. Muy bien. Creo que no me han mandado muchas tareas, ¿verdad? ¿Tienen hasta mañana todavía? Hasta el miércoles, creo. No. El miércoles. Ah, el examen es el jueves, ¿verdad? Sí, sí Hasta el miércoles. Sí, hasta el miércoles. Creo que este grupo no me ha mandado ninguna tarea. Déjenme checar. Comparto pantalla. Aquí está el classroom. Trabajo en clase. 27 de enero. Miércoles. ¿Sí? Nada más cuatro me han mandado la tarea. Ok. Bueno. Sigo aceptando. Ya hay 30 de ustedes. Lo último que estuvimos viendo fue lo de la muerte térmica. Eso ya va dentro de la siguiente tarea no la del miércoles y este hoy vamos a empezar a ver conceptos de termodinámica calor y temperatura evidentemente ahí viene involucrada la energía entonces vamos al libro al tipens comparto veamos aquí tengo el tipen si ¿Sí lo están viendo temperatura y dilatación están viendo aquí al bebé con el termómetro sí profesor sí se ve bueno entonces vamos a empezar a leer despacio sigo admitiendo la primera pregunta es es lo mismo calor que temperatura pues no no es lo mismo son dos conceptos que se confunden muy seguido, pero no es lo mismo. Leo. La temperatura es la medida de la energía cinética media por molécula. Vamos a ver poco a poco que mientras más temperatura tenga un cuerpo, mientras más caliente esté, sus moléculas, sus átomos se mueven más rápido. Entonces... Mientras más rápido se muevan, pues tiene mayor temperatura. Por lo tanto, la temperatura es una medida de qué tan rápido se mueven, o sea, de la energía cinética promedio de las moléculas y de los átomos. Un termómetro infrarrojo capta la energía infrarroja invisible que emite naturalmente todos los objetos. La radiación infrarroja que proviene del canal del aire del oído pasa por el sistema óptico del termómetro y es convertida en una señal eléctrica proporcional a la energía radiada por esa área. Al calibrar esa señal con temperaturas conocidas, puede mostrarse en una pantalla una cantidad digital. Bueno, aquí ya estamos hablando de termómetros. Y este no es un termómetro de los clásicos de Mercurio, este ya usa tecnología, es electrónico y tiene pantalla digital, ¿no? Este libro también que estoy manejando ya tiene sus años, ¿no? Porque este, este termómetro pues ya es un modelo antiguo también. Bueno, vamos a ver escalas de temperatura también. Continúo leyendo. No, aquí abajo. Temperatura y energía térmica, aquí vamos a empezar. Hasta ahora nos han interesado únicamente las causas y los efectos del movimiento externo. Un bloque en reposo sobre una mesa se encuentra en equilibrio traslacional y rotacional respecto a sus alrededores. Un estudio más a fondo del bloque revela, sin embargo, que tiene actividad interna. Bueno, los cuerpos están formados por átomos y moléculas, y esas se mueven. En la figura 16.1, que es la que está aquí abajo, se muestra un modelo sencillo de un sólido. Las moléculas individuales se encuentran unidas por medio de fuerzas elásticas análogas a los resortes de la figura. Chequen en el dibujo. Las esferitas representan moléculas y los resortes representan las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Repito la lectura. Las moléculas individuales se encuentran unidas por medio de fuerza elástica análogas a los resortes de la figura. Estas moléculas oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio con una frecuencia específica y una amplitud A mayúscula. Ahí se ve en el dibujo. ¿Qué es la A? Pues la distancia que se separan las moléculas que oscilan entre ellas, pero no se pueden separar. Por ende, tanto la energía potencial como la cinética están asociadas con el movimiento molecular. Bueno, vamos a irnos a un Jamboard y vamos a explicar esto un poquito más ampliamente, no nada más con los sólidos, sino con los líquidos y los gases. Entonces, vámonos a un Jamboard. Y vamos a hablar de algo que se conoce como la teoría cinético-molecular. Muy bien. Entonces, teoría cinético-molecular. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno... Pues tenemos tres estados de la materia: los sólidos, los líquidos y los gases. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre estos tres estados? Hay un cuarto que es el plasma, pero ese no existe en la naturaleza. Entonces, este, vamos a hablar nada más de estos tres estados de la materia. Como decía en el libro, esta teoría me dice que las moléculas se encuentran unidas por fuerzas de cohesión, así se dice, fuerzas de unión, pero se, se llaman mejor fuerzas de cohesión y me forman estructuras. Voy a formar aquí un pequeño cubito. Espero que se imaginen el cubito, ¿verdad? Entonces, las moléculas están unidas por esas fuerzas y están vibrando. Se están tratando de separar, pero no pueden porque las fuerzas de cohesión son fuertes. Por lo tanto, se mantiene la estructura de esta formación que se conoce como cristal. Ese es un cristal. Es una formación en donde las moléculas y los átomos están ahí, atados, pero se están moviendo. ¿Qué significa eso? Pues que hay energía ahí. Esas fuerzas impiden que se separen, pero se están moviendo tratando de... Romper la formación, el cristal. Entonces hay una energía acumulada ahí, una energía potencial. Así es como la teoría cinético-molecular explica cómo se comportan las moléculas y los átomos de los sólidos. Ahora bien, si ese sólido yo lo caliento, voy a poner aquí un, una flama, espero que tengan imaginación. ¿Qué significa eso? Que le estamos inyectando energía a las moléculas del sólido. Bueno, esa transferencia ya veremos más adelante con formalidad, se le conoce como calor. El calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Entonces, si yo le transfiero calor a las moléculas de estos sólidos, bueno, pues las moléculas se empiezan a mover más y más rápido, se alejan, esta a que es la amplitud, la separación entre las moléculas aumenta. ¿Qué sucede con un sólido cuando se calienta? Pues se dilata, aumenta su tamaño, ¿por qué? Porque las moléculas se separan más distancia. Ustedes cuando calientan un metal aumenta su tamaño, las moléculas se separan más porque tienen más energía, más energía cinética. Por eso se dilatan. Y al contrario, cuando yo les quito energía, se mueven menos las moléculas y la distancia A, la amplitud A, se, se reduce y el tamaño del sólido disminuye, se contrae pero no cambia su forma, solamente cambia su tamaño. Bueno, pero llega un momento en que si yo sigo dándoles más energía, si les aplico más y más y más calor, ¿qué sucede? Pues llega un momento, a ver voy a borrar la palabra calor para poder dibujar ahí. Llega un momento en que esas moléculas se logran separar. Ya tienen suficiente energía, se mueven por todos lados, pero no se pueden separar completamente. Escurren entre ellas, fluyen entre ellas, pero no se pueden separar lo suficiente. Las fuerzas de unión, las fuerzas de cohesión son todavía lo suficientemente fuertes para mantener a las moléculas cerca de o sea que estén cerca unas de ellas pero sin poder separarse del de cuerpo de moléculas fluyen entre sí qué sucede pues ya se convirtió esto en un líquido cuál es la principal característica de un líquido pues que toman la forma del recipiente que los contiene, ya no tienen una forma definida, ¿verdad? Como un sólido. Las moléculas se mueven más rápido, tienen más energía cinética. ¿Y qué sucede? Pues que ahora llenan la forma del de recipiente donde está ese líquido. Ajá. Entonces, esa es una característica de los líquidos. Permítame un segundo que están haciendo una llamada. Tengo que contestar. A ver, Una disculpa, estaba esperando esta llamada, pero ya, ya, ahora sí, de nuevo comparto pantalla, vámonos al Jamboard. Entonces decíamos que los líquidos se mueven más porque tienen más energía cinética, las fuerzas de cohesión no son tan fuertes, pero todavía mantienen a las moléculas juntas. Si, si ahora le inyectamos más energía, más calor a un líquido, pues ¿qué sucede? Llega un momento en que las moléculas ya se mueven por su cuenta, ya no hay fuerzas que los mantengan unidos, ni siquiera juntos, pues. Se mueven por todos lados. Y entonces ya no es un líquido, es un gas. ¿Cuál es la principal característica de un gas? Pues que ocupan todo el espacio disponible, ¿verdad? Se expanden porque las moléculas tienen más energía cinética y se mueven más rápido, se alejan más unas de ellas. Las fuerzas de unión, las fuerzas de cohesión ya no existen prácticamente. Entonces, dense cuenta que aquí la energía de las moléculas toman un papel muy importante en cuanto al estado de la materia. Entonces vamos a regresarnos a el libro. Entonces dice aquí eh, estas moléculas oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio. Aquí estamos al lado de un sólido con una frecuencia específica y una amplitud a. Por ende, tanto la energía potencial como la cinética están asociadas con el movimiento molecular. Puesto que esta energía interna que está acumulada adentro se relaciona con lo caliente o lo frío que está un cuerpo, recibe el nombre de energía térmica. La energía térmica representa la energía interna total de un objeto, la suma de sus energías moleculares potencial y cinética. Entonces, ¿qué es la energía térmica? Esa es otra definición. Pues simplemente, con otras palabras, es una suma. ¿Pero de qué? De la energía cinética de las moléculas, porque se están moviendo, y la energía potencial, que es la energía que se acumula dentro de ese sólido. Estamos hablando ahorita aquí de sólidos. Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía de uno a otro. Bueno, vamos a explicar eso también con un Jamboard. Todo tiene que ver con la energía, se dan cuenta. Entonces, vámonos a un Jamboard nuevo. Y ahora, supongamos que tengo un cuerpo que tiene cierta temperatura y lo junto con otro cuerpo que tiene otra temperatura. Entonces, vamos a imaginarnos que las moléculas de este cuerpo se mueven mucho. ¿Qué significa eso? Que su temperatura es alta. Y las moléculas de este segundo cuerpo se mueven, pero menos. Su temperatura es menor. Recuerden que la temperatura es la medida de qué tan rápido se mueven. Entonces, las moléculas más rápidas, cuando yo junto ambos cuerpos, le transfieren energía, golpean a las moléculas más lentas. ¿Y qué sucede? Pues que esa energía que le estamos transfiriendo del cuerpo más caliente al menos caliente o al de mayor temperatura al de menor temperatura, está provocando que las moléculas del cuerpo de menor temperatura, se muevan cada vez más y más y más. Va a llegar un momento en que ambos cuerpos, las moléculas, se muevan con la misma velocidad. Y en ese momento estamos llegando a que los dos cuerpos tendría, tendrán la misma temperatura, porque las moléculas se están moviendo con la misma velocidad, en promedio, claro. Están chocando, recuerden. Entonces, esa transferencia de energía, de nuevo que se conoce como calor, produce que los cuerpos lleguen a una misma temperatura. La dirección del calor siempre va a ser del cuerpo de mayor temperatura a uno de menor. Siempre. Así se comportan en la naturaleza. Y cuando llegan a la misma temperatura, decimos que han llegado a un equilibrio térmico. Entonces, vámonos de nuevo al libro. Dice, cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía de uno a otro. Suponga que se dejan caer carbones calientes en un recipiente con agua, como se indica en la figura 16.2, aquí abajo. La energía térmica se transferirá de los carbones al agua hasta que el sistema alcance una condición estable llamada equilibrio térmico. Chequen el dibujo. El agua está a cierta temperatura. Si le lanzamos carbones calientes, ¿qué sucede? Pues que la energía de las moléculas de los carbones se transfiere a, la, a las moléculas del agua. Las moléculas de los carbones se mueven menos, el agua se mueve más y al final de cuentas van a llegar a la misma temperatura. O sea, van a llegar a un equilibrio térmico. Si los tocamos tanto el carbón como el agua, nos producen sensaciones similares y ya no hay más transferencia de energía térmica. Tales cambios en los estados de energía térmica no pueden explicarse satisfactoriamente en simples términos de la mecánica clásica. Por tanto, todos los objetos deben tener una nueva propiedad fundamental que determina si estarán en equilibrio térmico con otros objetos. Esa propiedad se llama temperatura. En nuestro ejemplo se dice que los carbones y el agua tienen la misma temperatura cuando la transferencia de energía entre ellos es igual a cero. ¿Qué significa eso? Cuando ya no haya intercambio de energía cuando ya no haya calor en ese momento si ya no hay transferencia de energía es porque todas las moléculas se están moviendo con la misma velocidad en promedio tienen la misma temperatura se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico si y sólo si tienen la misma temperatura una vez que se establece un medio para medir la temperatura, tenemos una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico. Eso de que se establece un medio, están hablando de termómetros. La transferencia de energía térmica que se debe tan solo a una diferencia de temperaturas se define como calor. El calor se define como la transferencia de energía interna térmica debido a una diferencia de temperatura. Ojo, ¿qué me está diciendo aquí que es importante y seguro se los voy a preguntar en el siguiente examen? ¿Cuál es la condición necesaria para que haya calor? A ver si alguien entendió, dígamelo por favor. Para que le ponga energía? No, Darinka. ¿Cuál es la condición necesaria para que haya calor? También lo mencioné en el Cuando ya no hay calor, lo dije hace ratito. Cuando momento? ya no hay diferencia de, de temperatura. A ver, Leal, dime Leal. ¿El movimiento? No, ¿quién más quiere decir algo? Eh, cuando ya no hay este, diferencia de temperatura. Exacto. Cuando hay equilibrio térmico. Exacto, Mauren. Mauren, ¿qué te apellidas? Uh, Aburto Moreno. Aburto, vamos a poner aquí participación. Este es el 457, ¿verdad? Aburto, ¿qué? Disculpa. Uh, Moreno. Ok. Hace ratito lo dije. La condición necesaria para que haya calor es que haya una diferencia de temperaturas, que estén a diferente temperatura para que haya una, un intercambio de energía del de mayor temperatura al de menor. Si tienen la misma temperatura, pues ya no hay intercambio, ya no hay calor. Recuerden, el calor es una transferencia de energía. Y aquí está la definición. El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. O sea que tiene que haber un cuerpo con mayor y otro con menor temperatura, para que haya un intercambio. Antes de estudiar cómo se mide la temperatura, debemos distinguir claramente temperatura de energía térmica. ¿Ok? Entonces, a ver, antes de ver este problema, yo lo explico antes en un Jamboard. Veamos. Tenemos dos términos, energía térmica y temperatura. Son dos cosas diferentes. Vamos a suponer que yo tengo una taza con café hirviendo. Y vamos a suponer que tengo una cubeta con café hirviendo. La diferencia es el tamaño. Pero el café está hirviendo en ambas. Entonces, a ver, para, para participación, a ver si entienden, a ver si alguien ya entendió por adelantado. Díganme, ambos recipientes tienen... ¿La misma energía térmica? No. ¿Quién habló? Yo. ¿Por qué no? Dime. Porque uno tiene más contenido y tiene más energía. A ver, más contenido que... A ver, explícanlo un poquito mejor. Ya la tienes. O sea, uno tiene más, este, más contenido de café que está hirviendo. Por lo tanto, tiene más energía porque pues, es más café. Pero si ves con microscopio, ¿cómo lo dirías? Tiene más que... Ah, más movimiento. moléculas. ¿Más qué? Más moléculas en movimiento. Más moléculas, exacto. Perfecto, sí entendiste el concepto. ¿Cómo te apellidas? González Luna. González Luna. Evidentemente no tienen la misma energía térmica porque la cubeta tiene más moléculas de café. La taza tiene menos por el mismo volumen, ¿verdad? Es menor el volumen. De la taza de café. Aunque están hirviendo, eso significa que se están moviendo con la misma velocidad, pero recuerden que la energía térmica es la suma, ¿verdad?, de las energías de las moléculas, tanto potencial como cinética. Entonces, hay más energía térmica en la cubeta por el simple hecho de que hay más moléculas ahí dentro que en la taza. Segunda pregunta, díganme, si tienen la misma temperatura ambos recipientes. ¿Quién quiere contestar? ¿Nadie? O pues ya me desconecté. Sí, sí. Ah, a ver. ¿Quién dijo sí? Aranza. Dijo? Aranza, ¿por qué sí? Pues porque acaban de echar, eh, se puede decir que el café. Entonces, hace rato dijimos que nada, o sea, que tenía más este movimiento de moléculas el grande, pero es la misma temperatura. Pues ya que se acabas de re... ya te hiciste bolas. Sí, ya me hice bolas. La respuesta es sí, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen la misma temperatura ambos? Porque sus moléculas se mueven a la misma velocidad. Exacto. Se están moviendo a la misma velocidad, están hirviendo. Vamos a suponer que estamos a nivel del mar, están ambas a 100 grados centígrados. ¿Qué es significa eso? ¿Qué dijimos que era la temperatura? Es una medida de cuánto se mueven. Si se están, si se está hirviendo el café en ambos recipientes, significa que en promedio las moléculas se están moviendo a la misma velocidad. Por lo tanto, tienen la misma temperatura. La diferencia es que hay más moléculas en la cubeta que en la taza. ¿Quién me contestó esta vez? González Luna, otra vez, profesor. Otra vez González Luna, ok. Ya llevas dos participaciones. Muy bien, vámonos de nuevo al libro. Dice, va de nuevo. Antes de estudiar cómo se mide la temperatura, debemos distinguir claramente temperatura de energía térmica. Es posible que dos objetos se hallen en equilibrio térmico, igual temperatura, y que tengan diferente energía térmica. Y aquí vamos a ver con un hielo, ¿eh? Dice: considere una jarra de agua y. Ay, quedan 10 minutos de zoom. Considere una jarra de agua y una pequeña taza de agua, cada una a 90 grados Celsius de temperatura. Ahí está. Si se mezclan, no habrá transferencia de energía. Pero la energía térmica es mucho mayor en la jarra debido a que contiene mucho mayor número de moléculas. Recuerde que la energía térmica representa la suma de las energías potencial y cinética de todas las moléculas. Si vaciamos el agua de cada recipiente sobre dos bloques de hielo, por separado, como se ve en la figura, se fundirá más hielo donde se vació el volumen más grande, lo que indica que tenía más energía térmica. Es otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué se derrite más hielo del lado izquierdo? Porque le lanzamos más agua a 90 grados Celsius que derritió parte del hielo pero como era más agua en la jarra de la izquierda, pues derritió más hielo, porque tenía más energía térmica esa cantidad de agua de la jarra de la izquierda. Es un ejemplo diferente, pero creo que me gusta más el mío de café, pero no importa. La cosa es que entiendan el concepto. Ahora vamos a ver cómo se mide la temperatura. La medición de la temperatura, en general, la temperatura se determina midiendo cierta cantidad mecánica, óptica o eléctrica que varía con la temperatura. Por ejemplo, la mayor parte de las sustancias se dilatan cuando aumenta su temperatura. Si hay un cambio en cualquier dimensión que demuestre tener correspondencia unívoca con los cambios de temperatura, la variación puede emplearse como calibración para medir la temperatura. A ver, en español se los voy a decir. ¿Cómo medimos la temperatura? ¿Qué propiedad estoy aprovechando del mercurio? Cuando se calienta el mercurio, ¿qué pasa? Cuando se, se dilata el mercurio, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me puede decir? Se dilata, ¿no? Por eso sube. Sube dónde? En el este, ¿cómo se llama esta cosa? En el termómetro. en Está el en una y si del lo termómetro. Calientas, sube. Exacto. Estoy aprovechando esa propiedad del mercurio que cuando se calienta se dilata pero mucho. Todos se dilatan todos los materiales, pero el mercurio se dilata bastante y un termómetro común y corriente de los que manejamos en la casa tiene es una un un envase de cristal que le dicen cánula, que tiene en medio un canalito y ahí tiene mercurio y ahí se puede mover libremente. Cuando se calienta el mercurio, se dilata, aumenta su volumen, se mueve por el canal. Se ve, ¿verdad? Los que han usado el termómetro ven cómo se mueve el tamaño de la columna. Cuando se enfría, se contrae. Evidentemente con el mercurio es más evidente, ¿verdad? Ese cambio. También se puede hacer con agua, aunque los termómetros de agua son con agua de color, porque si no se confundiría con el cristal, ¿verdad? Entonces, también se dilata, pero mucho más rápido el agua con los cambios de temperatura. Entonces, vamos a ver después los diferentes tipos de termómetro. Permítame un segundo, por favor. Entonces, les decía, veamos aquí, de nuevo vamos al libro. Dice... Eh, dice, por ejemplo, la mayor, dice, si hay un cambio en cualquier dimensión que demuestre, o sea, el, dimensión se está refiriendo a largo, ancho y grueso de, del cuerpo, ¿verdad? Dice, eh, permítame otra vez, están usando la licuadora, permita Un momentito, que todavía están ahí. Bueno, a ver, entonces, eh, quedan, quedan tres minutos de Zoom, mejor nos salimos y regresamos, por favor. Disculpen, ¿no? Pero es que, bueno, pasan cosas como estas. Ahorita regresamos, por favor. Regresamos en tres minutos.